Estamos seguros que hará un gran papel, un buen papel. Vamos por esos tres primeros puntos, así que alentar a la tricolor, al equipo de todos. Desde aquí, mucha fuerza para los muchachos. Dejamos de lado las supersticiones y nos unimos para apoyar a la tricolor. En este momento también vamos a saludar con Angie Torres, quien seguro esta mañana también apoya a la tricolor. Ella está en uno de los puntos de la capital para comentarnos sobre unas denuncias ciudadanas, así que te damos el paso, Angie. Coméntanos en qué punto te encuentras. Buen día. Gracias, Isa. Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros estamos recorriendo ya los barrios porque en el sector de La Granja tenemos precisamente una denuncia de inseguridad. Los moradores han sido víctimas de inseguridad constante en estos últimos días, pero más adelante vamos a ampliar detalles justamente de quiénes fueron las víctimas, dónde se registraron estos robos. No se despegue su pantalla, más adelante ampliamos la información. Gracias, Angie. Más adelante estaremos contigo para conocer detalles de esta noticia. Y vemos también un señor que está vestido hoy de amarillo. Y es que estoy seguro que todo el mundo sacará su camisa, no importa que sea de ediciones pasadas, se la pondrá hoy. También queremos invitarles para que no se olviden de comunicarse con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Estamos en el Twitter, en el Instagram, somos @24horasuyo. También tenemos nuestro correo de primera mano @teleamazonas.com y nuestro número telefónico. Noticias positivas también en los barrios, en las comunidades, generan todos estos proyectos. Muchos emprendedores que están sacando adelante este país, todas estas noticias hay que contar. Y nosotros siempre estamos muy pendientes de las denuncias que nos envían para juntos poder buscar soluciones, por supuesto, y juntos también construir una mejor ciudad. Muchas gracias de antemano por sus mensajes. Vamos a comenzar aquí con las noticias. Los dueños de las viviendas y locales afectados tras la explosión ocurrida el pasado sábado en Cumbayá, al nororiente de Quito, comienzan a limpiar los daños. Según el Cuerpo de Bomberos, en lo que va de este año, se han registrado ya 10 explosiones de este tipo en la capital. Así es como desde temprano esta retroexcavadora contratada por la dueña de la vivienda empezó a derrocar lo poco que quedó de la edificación tras la explosión ocurrida la mañana del sábado en el centro de Cumbayá. Marco vivió allí durante 8 años. Hoy ve desde lejos cómo todo quedó en escombros. Entre las piedras divisa sus electrodomésticos, que durante años compró con esfuerzo. Pero pese a la tragedia que significa haberse quedado sin hogar, está agradecido de que sus hijos estén vivos. Yo a mis hijos les saqué de los escombros y todo se vino abajo. Como ustedes pueden observar, la casa se destruyó completamente, mis cosas perdí todo, me quedé en la calle. Él era uno de los arrendatarios de la edificación. Cuenta que unos días antes de que se iniciara el confinamiento por la pandemia, un extranjero arrendó el local y colocó un sitio de shawarmas. No había problemas hasta el día de la explosión. Pero estaba trabajando, según vi, normalmente, ¿no? Hoy no tiene a dónde ir. La noche del sábado y el domingo pernoctó con su familia en la casa de un tío. Sus dos hijos de 5 y 9 años fueron dados de alta del hospital Bacortiz y no saben a dónde irán. Los vecinos, en cambio, intentan colocar nuevamente las ventanas, arreglar las puertas, hacen presupuestos. Está esto entre 15 a 20 mil dólares entre los ventanales de la casa grande y la construcción que está deteriorada todo, porque esta hay que demolerle. Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos, recuerda que los locales comerciales deben utilizar gas de tipo industrial. Sin embargo, por la pandemia, se habría incrementado el uso de gas doméstico, sobre todo en actividades de restaurantes. Y obviamente esto ha hecho que muchas de los establecimientos y actividades que no tenían destinado esta actividad de restaurantes o preparación de comida estén trasladándose a este tipo de actividades, muchos de ellos en el mismo sitio y muchos de ellos están haciéndolo con distribución a domicilio y que lamentablemente no han sido notificadas. Durante el 2019 se registraron 23 explosiones de este tipo en la capital y en lo que va de este año ya son al menos 10. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Este feriado dejó en Quito cifras alentadoras. Sin embargo, hay otras que preocupan a las autoridades. Veamos a continuación un balance de los días de asueto en la capital. Después de alrededor de 7 meses de pandemia, Quito vivió su primer feriado sin restricciones, en el que 198 mil vehículos aproximadamente salieron desde la capital hacia provincias. Además, según datos del ECU 911, la Policía Nacional atendió 7.580 auxilios en los que se registraron 7 heridos. Y aunque hubo gran cantidad de alertas registradas, hay una cifra alentadora para las autoridades. Después de 5 semanas en la ciudad de Quito, es el primer fin de
de semana sin muertes violentas, y también desde el feriado de marzo es el primer feriado que no tenemos muertes violentas. Sin embargo, los 17.000 operativos de diferente tipo realizados en la capital ponen en evidencia el creciente número de libadores en la vía pública. 1.246 libadores retirados de espacios públicos. Este es un tema crítico para la ciudad. Cada vez aumentan los índices de libadores durante estos meses que todavía tenemos algunas restricciones. Asimismo, en este feriado se registraron 8 accidentes de tránsito en la capital en los que falleció una persona. Además, en la provincia de Pichincha se realizaron 94 operativos que arrojan los siguientes datos. De estos 94 operativos se han desarrollado 19 eventos suspendidos. Además, según señala la intendenta de Pichincha, se realizaron 11 clausuras. Son en establecimientos que, como usted recuerda, una resolución del alcalde les prohíbe funcionar. Son bares, discotecas o centros de tolerancia que no tienen capacidad para funcionar en esta emergencia sanitaria. Asimismo, desde la intendencia, recuerdan a la ciudadanía que el coronavirus no ha desaparecido, por lo que es importante que se mantengan las medidas de bioseguridad. En Quito, Angie Torres, 24 horas. Y existe preocupación de las autoridades ante el incremento de aglomeraciones en Quito, por lo que ya se trabaja en un plan comunicacional para evitarlo. Además, la Agencia Metropolitana sancionó a 73 personas por no usar mascarilla durante el feriado. Parece un día normal, donde las aglomeraciones están permitidas y los deportes colectivos no están prohibidos. Lo cierto es que estas imágenes captadas por las cámaras del ECU 911 son del feriado pasado en Quito, que como todo el mundo vive una emergencia sanitaria por COVID-19. Hemos tenido, por ejemplo, muchas personas que han estado libando. Por ejemplo, en Pacto había 50 personas que se encontraban consumiendo licor y aglomeradas. En el sur, en Tumbaco, hemos tenido también reuniones, sobre todo en el espacio público, grupos de 10, 20 personas. Según reportan las autoridades, una de las zonas de mayor conflicto es el centro histórico. Y esto se da por varios factores: el comercio autónomo, los centros comerciales también del ahorro están en ese sector, también están las plazas emblemáticas. Son centros generadores de viajes, son como ejes que mucha gente acude a esos lugares. A las aglomeraciones se suma la falta de uso de mascarilla. De acuerdo a datos que maneja la Agencia Metropolitana de Control, se sancionaron a 73 personas por incumplir con esta medida dispuesta por el COE Nacional. Nosotros acudimos a ciertos locales, restaurantes, en los cuales efectivamente vimos a personas sin mascarilla. Vimos también en las calles principales de Quito también gente sin mascarilla. Tenemos todavía los lugares que siguen siendo conflictivos. Son las parroquias del Centro Histórico, Guamaní, y también tenemos Calderón. Para evitar un posible rebrote, como ha sucedido en otras partes del mundo, ya se trabaja en un plan de comunicación que busca crear conciencia ciudadana. Fernanda Ceballos, 24 horas. En 48 horas, el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito no ha tenido ningún paciente con sintomatología respiratoria en el área de emergencia. Un reflejo claro del alivio en atenciones por COVID-19 en la capital, cuando el país registra 147.315 casos. Es una imagen esperanzadora al interior del Hospital Carlos Andrade Marín en el centro norte de la ciudad. El área en la que meses atrás se nos tenía prohibido el ingreso por el alto nivel de contagio luce completamente vacía. El nivel de atención hospitalaria por COVID-19 se ha reducido notablemente y ahora son realmente pocos los ciudadanos que ingresan hasta estas instalaciones médicas buscando ayuda con algún tipo de patología respiratoria. En las últimas 48 horas ningún paciente ha ingresado al área de emergencia. Hasta hace 12 semanas teníamos un promedio de 50, 60 atenciones diarias y estas últimas semanas hemos tenido un promedio de 10 a 12 pacientes. En su gran mayoría han sido manejados ambulatoriamente. Este alivio también se refleja en la ocupación del número de camas, pues de las 230 que se destinaron en hospitalización para tratar esta pandemia, tan solo 34 están ocupadas. Sin embargo, el área de cuidados intensivos continúa al 100%. 34 camas disponibles, 34 ocupadas, con una relevo de camas casi inmediato cuando hay un alta o un deceso. Tras 7 meses de batalla incansable contra esta enfermedad, el personal médico está agotado. Las experiencias han sido duras. A pesar de que algunas áreas lucen vacías, queda el sabor amargo de aquellas vidas que no se pudieron salvar. Hemos tenido que llamarles por teléfono, darles malas noticias.
desde tan lejos, tan distantes. No es como otras enfermedades que, bueno, cuando los padecimientos ya son graves pueden estar al lado de sus familiares, pero en esta enfermedad no. Y creo que eso ha sido lo que más ha dolido. Siguen siendo bajas sensibles y eso sí repercute en el estado emocional de todos. Es un bajón bastante grande. Es por eso que le piden a la ciudadanía continuar con las medidas de seguridad y recordar que esta lucha contra el COVID-19 aún no ha finalizado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Ahora les contamos que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU destinado a combatir el hambre en el mundo fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en Ecuador. Este organismo durante la emergencia sanitaria ha ayudado a más de 100.000 personas con bonos y con alimentos. Y hay que dar ese proceso a los agricultores para que los agricultores ya no utilicen el químico. Se trata de Francisca Castro, quien es dirigente comunitaria. La mujer habla de los beneficios obtenidos luego de las capacitaciones que le dio el Programa Mundial de Alimentos, que les ha permitido tener productos de cultivos sin químicos. Y eso es para nosotros muy beneficioso para nosotros poderlo aplicar, porque esto no requiere de químicos. Justamente por esta y otras acciones como la entrega de alimentos, capacitaciones, seguimientos y la lucha general en contra del hambre a escala internacional, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas recibió el Premio Nobel de la Paz. Reconocimiento de nuestro trabajo, de los esfuerzos que hacemos a nivel mundial, a nivel de cada país para luchar contra el hambre, para mejorar la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables. El programa está en Ecuador desde hace 56 años. Durante la emergencia sanitaria ha beneficiado a más de 100.000 familias con bonos, cupones y entrega de insumos de limpieza. Este programa se va a complementar con también, en el transcurso de las próximas semanas, un programa para entregar un cupón a 16.000 familias, que con el cupón podrán ir a comprar alimentos que les van a ayudar durante, estimamos, por 2 meses. Según el director de la entidad en Ecuador, se estima que como consecuencia de la pandemia, las personas en condición de pobreza pasarían de 4,3 millones a 6,4 millones en Ecuador, por lo que hay que sumar esfuerzos para ayudar a las familias. Va a ser difícil regresar a la situación antes de la pandemia. Creo que va a representar muchos esfuerzos para reducir el impacto y también de favorecer la situación, mejorar la situación de las personas que han caído en situación de inseguridad alimentaria y de pobreza. A través de los programas sociales del gobierno, el PMA donó casi 2 millones de dólares para bonos de $240 a 17.000 familias de escasos recursos económicos. Helen Quiñones, 24 horas. Gracias por informarse junto a nosotros. Ahora les contamos que una madre busca a su hija, quien en febrero pasado fue sacada de Francia por su padre sin autorización. Según las investigaciones, Tessy, de 3 años, está en Ecuador, por lo que el Ministerio de Gobierno emprende acciones para dar con su paradero. Desde hace 8 meses, el corazón de Valerie late más de lo normal por la angustia que siente de no poder ver a su pequeña hija. La mujer es francesa y la menor fue sacada de ese país por su padre sin permiso. Según investigaciones, Tessy fue traída a Ecuador. Está desesperada porque está sin noticias desde hace 8 meses. Está fuerte como todo padre, como toda mamá que debe serlo, porque no se deja de luchar para recuperar a un niño. Pero la situación es difícil porque le hace falta, sueña con ella, hace pesadilla porque quiere abrazarla. Creo que no reviendrá más. A través de los movimientos migratorios se conoció que Tessy fue sacada de Francia en la primera semana de febrero y llevada a Cuba. Luego fue trasladada a Panamá y a Colombia. El 11 de febrero ingresó a Ecuador vía terrestre por el puente internacional de Rumichaca en Carchi. La noche de vacaciones escolares. En las últimas vacaciones del mes de febrero, la niña se fue con su papá y debía regresar el 15 de febrero. El 14, el padre mandó un correo a Valérie diciendo que se fue de viaje con la niña y que ya no regresará. Su madre llegó a Ecuador en el mes de julio con la esperanza de encontrar a Tessy y junto a la Policía Nacional ha emprendido su búsqueda. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, que es el que nosotros nos regimos y donde consta, esto es una retención indebida, que es
Un ejemplo es cuando el padre no quiere devolver a la niña, en este caso a su madre, a su progenitor. Eso es lo que nosotros estábamos investigando en primera instancia. La fiscalía creyó conveniente receptarse una denuncia por desaparición y es la que es la, en este caso, la investigación que está en este momento en curso. La noche del último sábado, la Organización Internacional de la Policía Criminal, Interpol, emitió una difusión amarilla para alertar sobre la desaparición de la menor, quien se presume se encuentra en Quito. No se sabe con precisión dónde están, sí han sido vistos alrededor de Quito y también indicio en Tumbaco, pero actualmente se está escondiendo el padre. Si usted tiene información sobre el paradero de Tessie, puede denunciar al 1-800-DELITO o al 911. Que Tessie no ha pedido nada, que tiene que ella no tiene que estar privada de su mamá, de toda su familia, y que deje por favor de hacer soportar esa situación a nuestra hija. Valerie está desesperada. Asegura que sale todos los días a los parques, calles y barrios de la ciudad de Quito en busca de su pequeña hija. Helen Quiñones, 24 horas. 7:56 a.m. Un ciudadano extranjero requerido por las autoridades de Tungurahua por ser el presunto responsable de un asesinato fue capturado este fin de semana en Cuenca. Era requerido por las autoridades tras ser el principal sospechoso de un crimen cometido en abril de 2019 en Baños de Agua Santa. Donde indica un presunto delito de asesinato, mismo que está relacionado con los hechos del año anterior, por una riña entre venezolanos. Su detención se dio en las inmediaciones del terminal terrestre de Cuenca, cuando la policía realizaba patrullajes de rutina. En el momento del registro únicamente se encontraba indocumentado. Es por eso que se lo traslada hasta el UPC para verificar su información, su identificación. De esa verificación es que nos percatamos de que el ciudadano de nacionalidad venezolana presenta una orden de detención. Tenía difusión roja y curiosamente hace meses atrás fue detenido en Perú. No se sabe cómo obtuvo su libertad. En los meses anteriores hubo una publicación acerca de esa detención en el vecino país de Perú y que se conoce que es de igual manera por este hecho. Su traslado fue inmediato a Tungurahua, donde será juzgado por el crimen presuntamente cometido. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. 7:57 a.m. Amigos, les contamos. Los 6 agentes metropolitanos que evitaron que una mujer se lance de un puente fueron condecorados por las autoridades. Con este reconocimiento, ellos confirman su compromiso de seguir sirviendo a los quiteños. Los 6 agentes metropolitanos que evitaron que una mujer se suicide al lanzarse de un puente peatonal en el sur de la ciudad fueron condecorados por las autoridades. Con la presencia de las principales autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito, se entregaron los certificados y reconocimientos públicos a Henry Mena y Oscar Zurita, agentes civiles de tránsito, así como a Darío Mazamba, Mayra Castellano, David Reynoso y Luis Alfredo Castillo, agentes metropolitanos de control que participaron en esta noble acción. Juan Manuel Aguirre, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, resaltó la actitud y compromiso de los funcionarios por garantizar la seguridad ciudadana. Son conductas ejemplares, como he manifestado, son un orgullo para la ciudad. Y esperemos que sus compañeros y toda la institución puedan tomar ese ejemplo y desarrollar sus actividades de esta manera. Los agentes condecorados mostraron su satisfacción por el reconocimiento. Gracias a los señores directivos, ¿no? Que reconocen nuestro trabajo, aparte de que nosotros lo hacemos de corazón. Fue algo muy hermoso al recibir una condecoración por parte de las autoridades. De esta manera, los agentes reafirmaron su compromiso de seguir sirviendo a los quiteños. En Quito, Angie Torres, 24 horas. Vamos con otro tema. La Administración General del municipio tiene ya lista la reforma presupuestaria. En esta se contemplan recortes por más de 200 millones de dólares. Sin embargo, aún no se sabe cómo el gobierno nacional cancelará la deuda que mantiene con el Cabildo quiteño. La reforma presupuestaria contempla recortes importantes para que el municipio de Quito pueda sobrevivir a la crisis económica generada por la pandemia. Es un corte bastante importante del presupuesto, que va a llegar a los 200 millones de dólares y quizás supere un poquito más de ese valor. Nosotros
queríamos recortar un poco más. No obstante, dado que hay muchos compromisos que ya quedan adquiridos. Esta reforma primero será entregada a la Comisión de Presupuesto y tras su revisión empezarán su tratamiento en el Consejo Metropolitano. Nosotros lo haremos lo antes posible, entendiendo que paralelamente tendremos que ya ir analizando cómo va a ser el presupuesto del año 2021. El presupuesto del próximo año tenemos un plazo de aprobación hasta diciembre. Para el presidente de la Comisión, Eduardo del Pozo, la reforma contempla la reducción de alrededor del 40% de ingresos formales presupuestados por el municipio de Quito. Y eso también, por supuesto, significa una redistribución importante de esos ingresos en relación al gasto. Priorizando, por supuesto, lo que son los temas de salud. La ejecución de varias obras se verán afectadas y algunos proyectos podrían paralizarse. Sin embargo, el edil Omar Ceballos asegura que los servicios básicos estarán cubiertos. Lo que se ha pedido que se reduzca son gastos que no sean absolutamente prioritarios. Es decir, había algunos eventos, sobre todo deportivos, culturales, artísticos, que creo que es la mayor parte que se reducen en el presupuesto. El municipio de Quito aún no tiene certezas de cómo el gobierno cancelará la deuda que mantiene con el Cabildo por más de 350 millones de dólares, por lo que por el momento trabaja en los recortes necesarios para no terminar con cifras en contra. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Seguimos recorriendo los barrios de la capital porque los problemas de los vecinos nos preocupan a todos. Hoy queremos contarles que los robos constantes en el sector de La Granja, en el centro norte de la capital, preocupan a los moradores de este barrio. Ellos piden una cámara de seguridad a las autoridades para evitar justamente esta situación en el sector. Nuestra compañera Angie Torres está junto a los vecinos para contarnos todos los detalles. Angie, adelante, cuéntanos qué dicen los vecinos de esta zona. Gracias, Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Quiero que escuchen precisamente lo que los vecinos están pidiendo. Este es el clamor de los vecinos. ¡Queremos seguridad! ¡Queremos seguridad! Así es, precisamente ellos están clamando por seguridad en el sector porque dicen que últimamente han sido víctimas de constantes robos y no pueden seguir así. Ellos han sido víctimas y justamente tenemos aquí el testimonio de una vecina que prefiere guardar su identidad. Pero cuéntenos, vecina, ¿cómo fue? ¿Usted fue víctima de robo? No solamente he sido yo víctima de robo, sino todo el barrio La Granja, que ha sido un barrio residencial y tranquilo. Ha habido robo de carros, ha habido asaltos a locales de trabajo y nosotros a personas nos han apuntado con revólveres y estamos muy preocupados porque somos nosotros madres de familia, padres de familia que le luchamos a la vida y trabajamos decentemente y queremos nosotros agradecer a Teleamazonas porque este servicio a la comunidad es muy importante, agradecer a la Policía Nacional que siempre está pendiente y ayudándonos a nosotros. Lo único que pedimos es seguridad y que nos ayuden, por favor, a que trabajemos en paz y que estemos en tranquilidad, nada más. Vecina, usted me decía que fueron encañonadas las personas que trabajan con usted. Exactamente. Vinieron con revólveres, con pistolas, amenazaron, les doblegaron a la gente. Eso no puede suceder. Todo mundo somos padres de familia y le luchamos a la vida dignamente. Por eso pedimos a Teleamazonas a través de ustedes y les felicitamos que se conduelan con la comunidad, porque ahora me pasará a mí, mañana a otra persona y esto ya se ha dado muchas cosas aquí en el barrio. Muchas gracias, vecina. Tenemos también el testimonio de otra vecina, ella es Toa Jaramillo. Muy buenos días, señora Jaramillo, cuéntenos un poquito, ¿cuál es el pedido que tienen ustedes específico hacia las autoridades? Gracias, buenos días, agradecemos a Teleamazonas por esta cobertura. Lo que solicitamos es que sea colocado un ojo de águila en la esquina de la Martín de Utreras y San Gabriel, que tiene cobertura hacia abajo hasta la América, hacia arriba hasta la Mariana de Jesús, hacia arriba hasta el Metropolitano, a la Mariana de Jesús y hasta la Díaz de la Madrid. La inseguridad es terrible acá, la violencia con la que llegan los delincuentes es increíble. Entonces pedimos seguridad, pedimos que nos ayuden con un ojo de águila, que sería nuestro pedido puntual.
Muchísimas gracias, señora Jaramillo. Así es, compañeras en estudio, amigos televidentes, como ustedes pueden ver, son varios, son gran cantidad de vecinos que están pidiendo por seguridad. Y tenemos también aquí a otro vecino que tiene un pedido preciso y específico para las autoridades. Es el señor Luis Palma. Buenos días, señor Palma. ¿Qué piden ustedes? Buenos días. Nosotros, como lo están oyendo y viendo, queremos seguridad y más que eso, queremos que no solo los ladrones nos sorprendan, porque ya nos han sorprendido más de una vez. Y aquí a todo el barrio, así mismo la Policía Nacional debería sorprendernos haciendo batidas, haciendo patrullaje permanente en forma sorpresiva para que estos delincuentes no nos sigan amedrentando más a nuestro barrio. Y algo más importante, aquí hay gente que está parada todo el día. La policía debería identificarle. ¿Quién no está legal en mi país? ¿Quién no está legal aquí? Tendría que ser sancionado, tendría que ser deportado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Palma. Vemos también aquí la presencia de la Policía Nacional. Ellos justamente se han hecho presentes para que los vecinos se sientan respaldados y sepan que ellos están aquí para atender a los pedidos ciudadanos y para garantizar la seguridad. Sin embargo, queremos ser enfáticos en el pedido que hacen los moradores del sector. Ellos están pidiendo, como estamos escuchando, ojos de águila en el sector para que pueda ser mayor la seguridad y ellos puedan sentir tranquilos. Así que hacemos también un llamado porque aquí muy cerca queda el regimiento Quito y pedimos también que se hagan constantes patrullajes en esta zona y pueda, como decimos, garantizarse la seguridad de los vecinos. Por ahora es lo que podemos contarles desde este sector de La Granja en el norte de Quito, haciendo nuevamente un llamado para que se instale un ojo de águila y pueda garantizarse la seguridad de los moradores. Eso es todo por el momento. Regresamos a estudios, compañeras. Ustedes tienen más información. Buen día para todos. Buen día también para ti, Angie, muchísimas gracias por la información. Es el pedido de los vecinos que también se suma al pedido de otros barrios donde también hemos visto en los últimos días donde son víctimas de la delincuencia. Que se articulen acciones tanto por la Policía Nacional como con los vecinos para evitar este tipo de situaciones. Y que no solamente estén cuando los vecinos estén reclamando, sino que permanezcan durante todo el día realizando los patrullajes necesarios. Isa, continúas con más. Y con noticias positivas, Helen, porque les contamos a continuación que la Dirección de Desarrollo Económico del Cantón Cayambe, en conjunto con estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, trabajan por la seguridad sanitaria de sus habitantes con la adecuación de una nueva celda para los desechos sólidos de la zona. Un nuevo relleno sanitario se inauguró en el Cantón Cayambe. Esta área es un centro de tratamiento de residuos que sirve para 30 hectáreas de basura. Esta es la primera celda del relleno y hay 6 espacios más para la construcción de celdas para dichos rellenos sanitarios. Es un área de construcción que sobrepasa los 11.000 metros cuadrados de construcción. Esperamos aquí recibir las 90 toneladas de basura día que genera Cayambe y está aproximadamente para una vida útil de 3 a 4 años. Durante el recorrido pudimos observar una planta de construcción de bioles. Se trata de fertilizante líquido para las plantas que sirve como abono. Y nosotros estamos reproduciendo plantas nativas para campañas de reforestación. Acá en el área del relleno se hace una área de amortiguamiento con plantas nativas y también los utilizamos para las diferentes áreas verdes del cantón. Para la elaboración de bioles se necesita un tacho de 600 litros en donde se agrega algunos componentes como melaza, micronutrientes y microorganismos, además de estiércol de diferentes animales. Se lo deja en descomposición durante 2 meses para después tener la producción final. El objetivo es entregar este abono para que puedan fortalecer las granjas agroecológicas de este sector. Carla Cerón, 24 horas. Zonas rurales del Cantón Cayambe actualmente están produciendo una gran variedad de frutos y hortalizas orgánicas para contribuir al medio ambiente. Comuneros de Cuniburo, por ejemplo, han hecho de sus granjas sitios turísticos. Centro turístico Quitsatu, ubicado en el Cantón Cayambe. Hace pocos días inauguró el primer jardín botánico de agaves de Sudamérica, que son este tipo de pencos que producen diferentes productos orgánicos. Agaves con los que se produce el tequila, el mezcal, el chaguarmishki. El objetivo de este proyecto es revalorizar los recursos naturales de la zona y apoyar al sector productivo de las comunidades.
Nosotros trabajamos con mujeres de las comunidades, les compramos el chawarmishki. Nuestra idea es revalorizar todo lo que son derivados del ágave o penco andino que se estaban perdiendo. Katherine, por ejemplo, que habita en una de las comunidades, es productora de agave. El agave principalmente podemos obtener la miel que podemos ver aquí en esta presentación. También tenemos la presentación de la mermelada del mishke, del concentrado. Cerca de este centro turístico también se encuentran granjas que proporcionan frutos y hortalizas 100% orgánicas y que los turistas pueden visitarlas en la comunidad de Cuniburón. Es una granja agroecológica, desde la formación tiene desde el 2009 hasta hoy, pueden ver la diversidad de siembras que tenemos. Dentro de estas granjas podemos encontrar variedad de productos como la piña, el café, babaco, tomate y otro tipo de hortalizas. En Cayambe, con cámaras de Freddy Tuapanta y Boris Bolagay, Paul Coello, 24 horas. Bien, y a continuación les presentamos una alternativa recreativa para disfrutar de jueves a domingos. Se trata del Teatro del CCI, que abre sus puertas en medio de estrictas medidas de bioseguridad. ¡Ay, un cielo! Luego de 7 meses de inactividad, el Teatro del CCI abre el telón y presenta la obra Manual para dejar a un hombre. Una historia interpretada por 4 actrices ecuatorianas. Yo todavía me acuerdo el día que me conquistó. Esto de poder reunirnos, de salir un poco de esta realidad en la que estamos viviendo actualmente y divertirnos, darnos la oportunidad de divertirnos un poco, tenemos todas las medidas de bioseguridad. Yo regresé a este mundo con mucha vergüenza y juré nunca más volver a jugar. En la obra teatral, 4 mujeres interpretan un mismo personaje en diferentes etapas emocionales. Se trata de Daniela, una joven que vive una relación amorosa tóxica, y en una noche sus 4 personajes se materializan y decidirán dejar a Pelucho. 4 Danielas interiores que todos tenemos, especialmente las mujeres, en algún momento de nuestras vidas más que en otras, salen a flor de piel, son muy diferentes en cada una y empiezan a dar su opinión y sus puntos de vista de esta situación que tienen que decidir. Entonces, ahí empieza la obra. En el teatro se permitirá el 30% del aforo y se cumplirán estrictas medidas de bioseguridad encaminadas a evitar contagios de COVID-19. No hay riesgos que correr aquí, en realidad todos estamos protegidos, nos hacemos las pruebas constantemente, entonces estamos intentando también hacer nuestro trabajo garantizando la seguridad del público. Las funciones serán de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a partir de las 6 de la tarde hasta el 15 de noviembre. Este jueves arrancamos con el 2x1. Creo que es una oportunidad increíble para poder venir con parejas. ¡Ay! ¿Por qué contesté? ¡Qué idiota! La obra dura 1 hora con 27 minutos. Atrévase a reír y a disfrutar de una comedia que promete rebasar sus expectativas. Helen Quiñones, 24. Hace muchos años que César Augusto perdió la esperanza de días mejores. Es que lo poco que tenía lo perdió o lo vendió, aseguran sus vecinos. Y ahora vive en condiciones deplorables, tanto así que ni siquiera tiene un lugar para descansar y el techo que lo cubre está a punto de colapsar. Claro, me da pena. Y todo esto me da pena. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Su humilde vivienda está ubicada en un lugar privilegiado donde la naturaleza es parte del paisaje. Se trata de Nono, una parroquia rural ubicada al noroccidente de Quito. A sus 84 años casi no puede hablar, pero eso sí, está pendiente de que sea la hora de almorzar en un reloj que habría sido un regalo de su madre y que lo acompaña siempre. ¿Qué hora? ¿Qué hora es? Las 12:01. A quien hemos visto junto a él en estas imágenes es su vecina, quien lo visita a diario para entregarle comida. Dice que lo poco que tiene lo comparte con César, que tanto lo necesita. Las cosas le voy comprando, le voy trayendo, vengo cargada de allá.
Viene mi hijo trayendo de Quito y yo vuelta le doy comprando. Si es carne, yo le tengo una refrigeradora y poquito a poquito, así pedacitos, le vengo trayendo y con. Desde el GAD parroquial de Nono, junto a Manos Solidarias, han organizado una intervención para este fin de semana, con la idea de mejorar la calidad de vida de este hombre, pero necesitan nuestra ayuda. Queremos tratar de hacerle una nueva construcción para que viva mejor. Necesitamos bloque, necesitamos cemento, necesitamos ripio, tal vez para el techo, teja, zinc. Quienes deseen colaborar se pueden comunicar al teléfono 022-786145 y así hacer que los últimos años de vida de César sean inolvidables en un lugar lleno de encanto natural donde su sonrisa prevalezca. Fernanda Ceballos, 24 horas. Isa Helen, sin duda una historia que llega a nuestro corazón. A veces yo me pongo a pensar y digo, nosotros estamos escogiendo qué comer, que esto nos gusta, esto no, cuando hay personas que en realidad no tienen cómo escoger y que necesitan hoy de nuestra ayuda. El GAD parroquial de Nono ya se ha organizado, así que está en nuestras manos ayudar a este hombre. Fer, ¿y con qué más podemos aportar? Ya lo mencionaban, obviamente necesitan cosas para la construcción, sin embargo, tal vez podemos llevar comida, cubijas, ¿qué más necesita César? Es importante una cama porque él no tiene dónde dormir, veíamos que duerme en el piso con unas 3 cobijitas que alguien le regaló, y también comida. Lo que decían las personas, los vecinos que viven cerca de él, es que él ya no se acostumbra a cocinar en una cocina como la que nosotros lo hacemos, así que quieren construir un espacio para que él tenga su leña. ¿Y qué pasó con la familia de él? Lo que saben los vecinos es que este terreno donde él vive ahora era propio, sin embargo, él poco a poco fue vendiendo, ya se apropiaron las otras personas y hay una cláusula en el contrato que permite que él viva hasta los últimos días de su vida. De su familia se sabe que sus padres murieron hace algunos años y él se quedó solo, no tuvo hijos. Lo poco que pude conversar con él, porque veíamos que él ya no puede hablar, es que decía, tengo una hija que vive en Lofelia, pero nada más, o sea, no se acuerda de nadie de su familia. No, César, al igual que muchos ecuatorianos, que muchos hermanos están atravesando momentos bastante difíciles, más aún cuando pues estamos atravesando por una pandemia. Hemos creído necesario crear este espacio justamente para poder ayudar a los menos favorecidos, a las personas que más lo necesitan, y esta vez sabemos que no va a ser la excepción, sabemos que podemos contar con su ayuda. Que siempre tenemos una mano amiga que la extiende justamente para ayudar a estas familias. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso anterior? Y nuestras Steven. Manos solidarias siempre están presentes, no solo de Quito, porque Steven, ¿recuerdan el niño que les contábamos la semana pasada que perdió una de sus piernas y también uno de sus brazos? Recibió ayuda y también del extranjero. Dos fundaciones se han comunicado con nosotros para realizarles una donación de sus prótesis y ayudarle también con, me valga la redundancia, ayuda psicológica. Por esto y más, ellos les dicen gracias. Y nosotros también les decimos muchísimas gracias a todos ustedes que siempre levantan el teléfono, se comunican con nosotros directamente con las familias que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias. Tenemos un mensajito justo de agradecimiento, ¿no? Vamos a escuchar. Veamos. Agradeciéndoles a todas esas personas que supieron colaborarnos y nada, pues estamos muy, muy agradecidos y pues nada, que Diosito les multiplique a cada uno de esas personas que supieron colaborarnos y nada, pues estoy muy agradecida y que Diosito les multiplique mucho más. Muchas gracias por todas las personas que... Poco o mucho, todo ayuda, todo suma para mejorar la calidad de vida de estas personas que tanto nos necesitan. Así que aquí también les dejo mi correo electrónico para que me envíen si ustedes conocen de alguna persona que necesite de nuestra ayuda, de nuestras manos solidarias, caceballos@teleamazonas.com. Oye, me llenó el corazón ver esa sonrisa que ahora tiene Steven sí. En su rostro. Realmente nos llena mucho de alegría. Un abrazo grande para él y también para su familia. Y esperemos que cumpla su sueño. ¿No? Y también para ustedes por sus manos solidarias. Vamos a un corte comercial. Ya volvemos. Estamos muy, muy agradecidos y pues nada, que Diosito les multiplique a cada uno de esas personas que supieron colaborarnos y nada, pues estoy muy agradecida y que Diosito les multiplique mucho más. Muchas gracias por todas las personas que ayudaron en la alimentación y todas esas cosas. Gracias a todos. Muchos besos.
8:39. Luego de 7 meses se reinstaló la audiencia del juicio del caso Singe. Tanto Fiscalía como la Procuraduría sostiene que el perjuicio al Estado ecuatoriano supera los 28 millones de dólares. Fiscalía acusa al ex vicepresidente Jorge Glass y otros por peculado. El uso inadecuado del petróleo como recurso natural con el supuesto perjuicio causado al Estado ecuatoriano son el centro de la teoría de Fiscalía que tras 7 meses retoma el caso Singe en la Corte Nacional de Justicia en audiencia de juzgamiento. Frente al tribunal integrado por los jueces Iván León, José La Hiedra y Javier de la Cadena, Fiscalía y Procuraduría coinciden en que hubo delito tras adjudicar irregularmente el campo Singe al consorcio DGC, integrado por las empresas Digoil y Gente Oil. Fiscalía sostiene que hubo una sola oferta, que el perjuicio supera los 28 millones de dólares, y todo esto se ha demostrado tras un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad. Hay un informe que analiza cuál es eran los parámetros mínimos y máximos del campo de explotación del caso Singe, mas sin embargo, la prueba no es conducente para determinar que exista afectación. Entre los 15 procesados están Jorge Glass, quien fuera coordinador de sectores estratégicos, Wilson Pastor, quien fue ministro de recursos no renovables, Carlos Pareja Yanuseli, que fue el viceministro de hidrocarburos, y César Navarrete como empresario, entre otros. También en calidad de procesada está la hija del exministro Wilson Pastor, Silvana, quien tras la firma del contrato, coincidentemente, pasó a ser apoderada de una de las empresas del consorcio. Por ser hija de Wilson Pastor, yo no tendría por qué haber sido contratada bajo un esquema normal en una empresa petrolera. Y cuando todo el proceso de licitación ya había pasado, el proceso de adjudicación. Se ha escuchado también de la participación de quien fuera coordinadora jurídica del Ministerio de Recursos No Renovables a la firma del contrato. Es Lorena Espinosa. Sin embargo, ella prefiere desmarcarse de una responsabilidad que dice estaba en otras manos. Yo soy abogada. Así es que en manera alguna pude haber conocido temas técnicos. El equipo negociador, el equipo de técnicos, señalaba que el Estado, a la firma de este contrato, recibiría más del 90% de beneficios. No obstante, los exministros habrían tenido activa participación en la cuestionada entrega del campo Singe al consorcio DGC. Es el caso del exministro Carlos Pareja Yanuseli, cuya participación en varios contratos lo tienen por ahora en prisión. Y este podría ser uno más. ¿Cómo se puede acusar de que existe peculado si el contrato sigue vigente? La audiencia de juzgamiento podría tomar varios días. A la cabeza de los procesados está el ex vicepresidente Jorge Glass, para quien sería su tercer juicio, esta vez por peculado, quizá el más grave de la lista. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Vamos con otro tema. Un grupo de simpatizantes del movimiento indígena intentó derribar el monumento a Isabel la Católica, ubicado en las calles de 12 de Octubre y Madrid, como protesta contra la conquista española y en rechazo también a las políticas del gobierno. Los manifestantes, encabezados por el dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Isa, forcejearon con la policía y les lanzaron pintura. La protesta terminó en incidentes y el monumento a la reina Isabel I quedó vandalizado con huevos y pintura roja. 38 legisladores buscarán regresar a la Asamblea en 2021. En la lista hay una ex legisladora que fue destituida en este periodo y una actual asambleísta que tiene grillete electrónico y que es investigada por los supuestos diezmos. Karin Arteaga busca su reelección para el siguiente periodo legislativo. Presentó su solicitud de inscripción por el Movimiento Podemos de Paul Carrasco. Arteaga llegó la primera vez a la Asamblea por el Movimiento Alianza País, pero su periodo se ha visto marcado por denuncias que presentaron sus ex colaboradoras. Denuncias por supuestos cobros indebidos. Su caso se encuentra en instrucción fiscal y la legisladora, quien es presidenta de la Comisión de los Trabajadores, mantiene arresto domiciliario y usa un grillete electrónico. Una de las prohibiciones es que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por esta clase de delitos. En este caso, lastimosamente, no se lo tiene. A mí me parece que es bochornoso que los partidos políticos auspicien a personas que han tenido actitudes reñidas con la justicia y con la moral. Sobre Arteaga, también hay pendiente un proceso de denuncia dentro de la Asamblea que fue presentado en marzo de este año y que sigue en manos del presidente de la Asamblea. Es vergonzoso que el presidente de la Asamblea Nacional tenga actitudes de blindaje
En la Revolución Ciudadana, 14 irán a la reelección. Entre los nombres figura Sofía Espín, quien fue destituida por la actual Asamblea por visitar en la cárcel a un testigo protegido. Mientras que de Alianza País solo 6 buscan la reelección. El Movimiento Creo también apuesta por la reelección de 6 de los 18 asambleístas que son parte de su bancada. Como plan de trabajo, dan al nuevo gobierno instrumentos jurídicos, legales, para que pueda generar inversión. Del PSC, 7 van a la reelección. Ellos suman en su lista a Lourdes Cuesta, quien entró a este periodo legislativo por Creo y luego se separó. De los independientes, Ángel Gende quiere reelegirse por Construye Ecuador, y lo mismo pasa con Jimmy Candel y Vilma Andrade por la Izquierda Democrática. La agenda legislativa que tiene que estar en acuerdo con el gobierno tiene que estar abierta. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Consejo Nacional Electoral ha calificado a 7 binomios cuya participación se confirma en la papeleta. 2 están impugnados, 1 rechazado y 5 deben subsanar requisitos. Sin embargo, voces expertas aseguran que el CNE comete ilegalidades al permitir esto y no inadmitir también las inscripciones. Fue con el binomio de UNES la primera vez que el CNE mandó a subsanar requisitos de una inscripción, pues el candidato presidencial se inscribió con la cédula de otra persona. Y al momento, el Consejo Nacional Electoral ha calificado a 7 binomios, 1 está rechazado, 2 impugnados y 5 fueron enviados a subsanar porque inscriben con nombre cambiado o sin foto o sin cumplir con los requisitos de ley. Pero según el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas, esto es ilegal. La subsanación es posterior. La subsanación se da cuando usted, presentando todos los requisitos, pase el proceso de impugnación, acepta una impugnación, lo descalifican y ahí sí puede ser reemplazado el candidato. Se inadmite y se devuelven los documentos. Y si están dentro del plazo para presentar inscripción, vuelven a presentar. Los binomios calificados cuya participación se confirma son Democracia Sí, Izquierda Democrática, Movimiento Ecuatoriano Unido, Movimiento Amigo, Partido Sociedad Patriótica, Partido Socialista y Concertación. Además, el binomio de Creo Partido Social Cristiano está calificado, pero también impugnado junto con UNES. Están decurriendo los plazos correspondientes de acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia. Estamos sesionando prácticamente todos los días. En cuanto a las listas de asambleístas nacionales, 3 están calificadas, 3 enviadas a subsanar y 5 pendientes. Entre las calificadas están Unidad Popular Izquierda Democrática y la Alianza Partido Socialista Concertación. No hay ninguna negada hasta los actuales momentos. En cuanto a los parlamentarios andinos, una lista está calificada, 6 enviadas a subsanar y hay 8 pendientes. Continúan los plazos previstos por la ley y corren los procesos por los recursos presentados. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Este lunes, Roberto Malta cumplió un mes de fallecido tras sufrir un accidente de tránsito en Urdesa, en Guayaquil. La mujer que lo arrolló continúa en la calle, pese a que agentes de la Interpol se pusieron a disposición para buscarla. Conversamos con la esposa de la víctima, ella pide justicia por lo ocurrido. Andrea Chávez, viuda de Roberto Malta Ciadé, por primera vez se dirige a un medio de comunicación. Lo hace al ver que la justicia se ha estancado, como ella lo menciona. Esto porque la mujer que arrolló a su esposo aún está en la calle. Y es la angustia igual también constante de que probablemente salió del país, que si está, que no está. Este lunes, Roberto Malta cumplió un mes de fallecido. Permaneció una semana en coma tras sufrir el accidente de tránsito el 5 de septiembre en Urdesa, norte de Guayaquil. Para Andrea, día que pasa es más duro al no tener a su amado al lado, como ella anhelaba una vez que se casaron. O sea, a mí me dijeron, Andrea, tienes que estar tranquila el día del entierro porque este va a ser el peor día. Pero para mí, o sea, el peor día fue el día que me dijeron, lo siento mucho, su esposo falleció. Y todos los días es horrible porque él no está a la ausencia. Kenny Solange Andrade Flores cuenta con prisión preventiva por el delito de homicidio culposo en la audiencia de reformulación de cargos que fue solicitada por la fiscalía. La jueza acogió el pedido. A mí la verdad me tiene un poco, o sea, no molesta tampoco, pero sí un poco, digamos, decepcionada. Porque es una persona, es un ser humano, nunca paró. Yo no he visto los videos del accidente porque me duele muchísimo verlo.
El día del accidente las autoridades detuvieron a la mujer. Sin embargo, pese a que la fiscalía habría pedido la prisión preventiva, la jueza Heidi Borja la liberó con medidas sustitutivas, medidas que sí las cumplía como presentarse los martes y jueves ante las autoridades. Una vez que le dictaron prisión por la muerte de Roberto, se desconoce su paradero. Los amigos, la familia que le está ayudando, o sea, se hagan responsables de esto y que no lo oculten más, a ella misma también, que no se oculte más. En redes sociales, varios usuarios exigen justicia para Roberto Malta. En Twitter se ha posicionado como tendencia el justicia para Roberto Malta, con la cual los internautas han manifestado su indignación por el suceso. Este 16 de octubre finaliza la instrucción fiscal. Nosotros estimamos que sea la mayor pena por el artículo, esto es 12 años, y agravado por la fuga y la condición de alcoholismo. Se conoció que agentes de la Interpol se pusieron a disposición de la fiscal y de la jueza para localizar a Kenny Andrade, pero la búsqueda no se la estaría efectuando porque no hay una orden escrita. Paul Tutiben, 24 horas. Seguimos con más, y en el país los delitos cibernéticos han aumentado en un 45% en este 2020. Lo preocupante es que de esta cifra, el 22% son ciudadanos comunes que son perjudicados con el robo de su información personal y que llega hasta el robo de cuentas bancarias. Al hablar de delitos informáticos, hoy en día es hablar de un sinnúmero de variantes, y como actualmente estos están afectando cada vez más a personas naturales, que lamentablemente se confían al entregarle todo a un equipo electrónico o a una red social. Según la Policía Nacional, a diario llegan denuncias por suplantación de identidad y estafas por Internet. También tenemos situaciones de posibles afectaciones que no terminan en la parte judicial, y nosotros les damos el asesoramiento y la guía del caso, ¿no? Ya en la parte de investigación, pues vamos de la mano con la fiscalía para ir determinando, en este caso, los responsables detrás de este tipo de delitos. Y es que según cifras, tan solo en el 2018 se registraron 10.078 delitos de este tipo. Y para el experto en seguridad cibernética Bruno Sánchez, en este 2020 ha habido de un 40 al 45% de incremento en secuestros cibernéticos. De estos datos, aclara, el 22% se refiere a personas comunes que son afectadas de diferentes maneras. En muchos casos de niños, de personas que sufren un robo total de su dinero en una cuenta, y obviamente eso genera un alto impacto en nuestra sociedad. Esta modalidad es conocida como phishing, que traducida al español sería pescar, porque precisamente están al acecho de aquel individuo que acceda sin saberlo a entregar su información, o en otros casos, llegar a un punto de manipulación o extorsión luego de ofrecer algún tipo de contenido. Un evento, un premio, un disparador emocional, y lograr que por ese intermedio, por esa carnada, una persona cometa una acción. Esto puede ser entregar una foto, entregar un video, entregar sus cuentas bancarias, entregar sus credenciales de correo electrónico, que también es un medio muy utilizado para seguir robando información. Y es que un documento o una credencial en el mercado negro tiene un costo de hasta $100 y una PIN robada desde $9. Por lo que hacen un llamado a la ciudadanía a cuidar su información personal, no tener una misma clave para todas las páginas, no registrarse en concursos y cometer el error de no validar la información disponible en su correo electrónico. Que hay que estar sumamente pendientes y alertas a las señales, revisar el dominio de cualquier correo que le ofrezca algo muy bonito para ser verdad. Evitará pérdidas considerables, dinero o hasta información delicada, suya o de su familia. Valerie Villalba, 24 horas.